Amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal y hoy estaremos hablando de unos zapatos Adidas que yo considero o catalogo como una opción diferente, una alternativa, una variante a los ya tan trillados y tan fastidiosos, y me disculpan la palabra, Adidas Samba. En esta oportunidad estaremos hablando de unos Adidas All Team en talla 12 americano o 46 y 2 tercios en europeo. Vienen en la típica caja de Adidas Original, pero como les dije, pues yo creo que vienen muy bien presentados, por cierto. Yo creo que pueden ser una opción válida para cambiar un poco de tercio de lo que vienen siendo los Adidas Samba. Si uno busca un zapato retro, ochentero, de fútbol, bien pudiera ser esta una opción. Ahí están los zapatos, mientras voy sacando el otro. No sé qué opinión les merece. No sé si piensan igual que yo, que es una opción diferente a unos sandalias. Retiramos la caja y nos adentramos al zapato. Miren la silueta. Esta es una típica silueta ochentera. Perfil bastante bajo. Una media suela bien delgada. Con una suela en color carne. En color caramelo pálido pudiera ser. Pero mantiene la línea, la silueta básica, sencilla, minimalista de lo que me imagino eran los zapatos en el pasado, cuando Adidas apenas daba sus primeros pasos como marca deportiva. Tal vez este zapato viene saliendo de uno de esos archivos, porque vean la silueta, vean la talonera, es una talonera muy antigua, me parece bastante, bastante vintage. No sé si ustedes piensan igual que yo. Esta parte aquí del talón, un tanto redondeada. Vean que esto no lo tiene el Samba, que es una de las cosas que me gustó mucho. La parte del talón es como muy redondeada, muy, muy estilo, incluso más antigua que la silueta de un Samba. Lo demás sí ya pudiéramos decir que entra en lo que es el minimalismo de un zapato Adidas, pero con una cantidad de materiales diferentes que ya vamos a hablar de ellos. El zapato, como digo, puede ser una alternativa, una opción a unos Samba, y porque viene siendo el color blanco de fondo, ¿verdad? Unas líneas muy clásicas, muy típicas de Adidas, una talonera roja que combina perfectamente y le da ese look también muy muy futbolero, creo yo. Y en la lengua también viene un detalle en rojo con el branding, la tipografía de Adidas y el clásico, la marca de las tres rayas. Entonces, si nos adentramos al zapato, podemos decir que la suela es una suela de goma con el trifolio, múltiples trifolios en toda la planta de la suela. El patrón es característico también de este trifolio muy, muy vintage que tiene la marca. Vean, una goma de muy buena calidad, se ve muy bien vulcanizado, se ve el zapato también. Se ve muy bien vulcanizado, muy bien pegado, muy bien confeccionado. Vean.
Y en la parte de la media suela viene esta bifurcación típica también de los zapatos ochenteros, esta típica también del SL, no recuerdo ahora el modelo, pero que también está muy en boga actualmente, los zapatos de runner que vienen con esta bifurcación aquí en la media suela. Vienen también con el branding de la marca acá. Y los materiales que usan en el upper, en este panel lateral, es un cuero sintético de muy buena calidad, un cuero que arruga, no es el cuero barato, como lo llamo yo, es un cuero que arruga bonito. Y en el toe box, bordeando el toe box, está hecho de un ante bastante peinado, muy bajito, pero que es un ante blanco también que le da ese toque también muy, muy ochentero, muy, muy vintage, muy retro. Prácticamente pasa desapercibido, tienes que mirarlo muy de cerca, pero esto es ante. Es un ante del mismo color, blanco un poco más hueso, que contrasta ligeramente con el toe box del zapato y también con la goma que sobresale de la suela y refuerza la punta del zapato. Vean este look, como les digo, un look que a mí en lo particular creo que es un poco más ochentero. Es un look muy, muy clásico, muy minimalista de la marca. No sé si ustedes piensan igual que yo. Y aquí donde viene los ojales, está hecho con un cuero un poco más grueso, un poco más diferente a este también, que soporta las agujetas, que son de un material de nylon, un nylon muy, muy promedio. No, no tiene mayor trascendencia estas trenzas, estas agujetas. Me parece que son agujetas muy, muy normales, pero que me imagino que por eso es que el zapato es tan sencillo. Si nos vamos a la lengua, pues como dijimos antes, también hecha de cuero sintético, un cuero que arruga bien, como pueden ver allí. Ya viene ligeramente quebrado. Es un tanto rígido, sí. Un poco rígido. Algo rígido. Aquí viene detrás el tallaje del zapato. Y un código QR típico también de la marca. Por lo demás, el zapato, lo que llama mucho la atención es esta combinación de colores, el rojo con el negro. Y el blanco, el de fondo, que creo que le da ese look viejo de antaño. No sé si piensan igual que yo. Pero el zapato se ve muy bonito de lejos, tiene una buena vista. Ahí se los voy a dejar para que lo puedan mirar un poco. ¿Qué tal se ve? Si lo ve de muy lejos, pareciera que fuera un samba por lo delgado de la. Lo delgado de la media suela y las líneas, las típicas líneas también que están muy de moda actualmente. En la parte interna tiene una plantilla que viene pegada, no se puede extraer, no se puede sacar con el branding de la marca, como pueden ver allí, la tipografía y el logo de Adidas, Adidas Originals. La talonera muy muy roja. Y lo que podemos decir es que este zapato lo pedí en talla 12 americano o 46 y 2 tercios, como pueden ver acá, o 12 americano, porque estos zapatos corren un tanto pequeños. Son unos zapatos. Otra de las cosas que me gusta mucho de este zapato es que si se dan cuenta en la punta, no es tan puntiagudo como el samba. Es un poco más redondeado. Que yo pienso que a la larga, para un día donde camina uno mucho, pues esta puntera un poco más redonda debe ser mucho más cómoda que la puntiaguda de un samba. Como les digo, me recuerda mucho un samba, pero creo que esta silueta puede ser una alternativa. Si no quieres andar uniformado, como anda casi todo el mundo aquí en Alemania, que seguramente puede ser en muchas partes del mundo,
Me gustaría que me dijeran si en vuestros países el samba se vende como pan caliente. Aquí es horrible, es impresionante cómo se vende como churros, también se pudiera decir. Ahora, esta es una opción para andar diferente al resto de la gente, que es lo que ustedes muy bien saben. Aquí en este canal yo trato de traer zapatos que sean general release, pero que no sean tan utilizados por todo el mundo, que sea un zapato un poco más, menos calzado, menos utilizado por la gente. Y por eso me decanté por este All Team de Adidas. Como les dije, pues tiene una silueta muy delgada, como un samba, pero en la parte delantera sí creo que es un poco más pronunciado, y en el talón también creo que debería descansar un poco mejor el talón. No sé si ustedes quieren que hagamos una comparación, ya que hemos hablado tanto del samba. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gusta, si les parece, que hiciéramos una comparativa de un samba y este All Team. Podemos compararlos, podemos ponerlos al lado y ver las semejanzas o las diferencias que pudieran tener ambas siluetas. Creo que valen la pena porque son unos zapatos que están dentro del segmento, dentro de la categoría de vintage, de retro, y que buscan este estilo un tanto ochentero. Como les dije, talla 12, se pidió medio número más grande porque estos zapatos corren un tanto pequeño. Ya no los vamos a calzar. Y lo que sí les puedo decir es que el zapato es algo duro también, algo duro como el samba, pero creo que es un poco más cómodo aquí en la parte delantera. Y que por supuesto también es diferente. Así que los voy a leer en los comentarios. Me gustaría que me dijeran si quieren que les haga una comparativa entre un samba y estos All Team. Y vamos a calzármelo, me los voy a calzar. Y para que ustedes vean cómo lucen estos increíbles zapatos, que pueden ser una opción si andas buscando algo retro.